¿Cristiano Ronaldo le robó el lugar a Messi? Lo que está pasando en el fútbol es brutal. Dos de las más grandes estrellas que se han convertido en leyendas vivas y que tienen millones de fanáticos han dado mucho de qué hablar y se encuentran actualmente en el ojo del huracán. Uno de ellos es Messi, el cual por fin ganó la Copa del Mundo y que actualmente sigue jugando en el gran equipo PSG. Pero donde la gente se pregunte qué pasará ahora que tenga que verse frente a frente con Kylian Mbappé, al jugador al que le quitó la copa, y que incluso para no ver a Messi de frente prefirió irse de vacaciones. Esta es la celebración del PSG para Messi. Por otra parte, está Cristiano Ronaldo, el cual en 2022 tuvo un año bastante difícil. Y es que no solo perdió un hijo, sino fue echado y menospreciado tanto de su club, tanto de su selección. Y por eso tomó una decisión extrema: jugar en Arabia Saudita. Eso sí, convirtiéndose en el jugador mejor pagado en toda la historia del fútbol. Y es que va a recibir por año 200 millones de dólares. Una verdadera locura. Pero para Cristiano, las cosas no son tan sencillas. Desde un principio, ha recibido ataques, incluso de fuego amigo. Y es que no solo basta con la gente que lo ha abucheado, porque lo acusan que solo le interesa el dinero y por eso decidió irse al Al Nassr, sino también su propio equipo lo ha recibido con golpes. Eso según filtraciones. Por ejemplo, el jugador que tenía el número 7 no se lo quería entregar. Al final, a la fuerza, tuvo que ceder y aceptar el 77. Muchos apoyaron a Cristiano, diciendo que él se lo merecía. Pero otros hicieron la comparación acerca de Messi en el PSG, diciendo que Messi es el 10, pero que aceptó llevar otro número porque Neymar ya era el 10 en el PSG. Es así que con orgullo, Messi lleva el 30. Pero lo que pocos saben es que ese número ya lo tenía otro jugador. Pero por ese jugador no hubo problema. Ese jugador era un portero del PSG. Otro dato que los fanáticos sí saben es que Messi ocupaba el número 30 cuando empezó a jugar con el Barcelona. Ahora bien, otra polémica de Cristiano Ronaldo es que como él entró como extranjero, el equipo Al Nassr tenía que sacar a un extranjero porque ya estaba en el límite. Es así que todo indicaba que iba a sacar al gran jugador Vincent Aboubakar. Sí, este gran jugador de Camerún estaría muy molesta porque supuestamente lo van a sacar del equipo para que llegara Cristiano Ronaldo. Es por eso que Vincent dijo lo siguiente y cito: "Siempre pensé que Messi era mejor que Ronaldo, pero después de entrenar con Ronaldo me di cuenta de que tenía razón". De esta manera Vincent atacaba brutalmente a Cristiano Ronaldo, diciendo que no era tan bueno como Messi. Pero si lo anterior no fuera suficiente, hay otra declaración que la verdad a muchos no les ha gustado. Y es que creen que es un ataque directo, fuego amigo, para Cristiano Ronaldo. Y es que el entrenador del Al Nassr, Rudy García, dijo: "Intenté traer a Messi desde Doha. Sí, primero quería traer a Messi". Tras esta declaración, la gente se ha dividido en dos, diciendo que el entrenador está menospreciando a Cristiano Ronaldo, que como no pudo traer a Messi, trajo al segundo, Cristiano Ronaldo. Pero otros, en cambio, han asegurado que más bien Cristiano Ronaldo le robó el lugar a Messi. Y es que el Al Nassr había pensado en fichar a Messi, pero cuando vio la oportunidad de Cristiano Ronaldo, no lo dudó y prefirió al astro portugués. Pero estas dos ideas podrían estar equivocadas. Y es que se ha revelado que el Al Nassr no solo quiere a Cristiano Ronaldo, sino que está buscando a Lionel Messi, a Sergio Ramos y a Luka Modric, y que estaría dispuesto a pagar lo que fuera necesario para tener a todos ellos. Ahora bien, Messi y Sergio Ramos están en el PSG, y en el caso de Luka Modric, está en el Real Madrid. Es así que tal vez Cristiano Ronaldo no le quitó tal cual el lugar a Messi, sino más bien, él ya tiene su lugar en el Al Nassr, y este equipo estaría buscando tener a sus otros tres jugadores estrella que tanto añore. Ahora bien, lo que es una realidad es que Cristiano está en muy buena forma, y para prueba de ello, un video que se acaba de filtrar, esto en el gimnasio, donde en un ejercicio, Cristiano Ronaldo se lleva de calle a los otros dos jugadores. Además, que tanto Messi como Cristiano son leyendas. Y por último, que para los amantes de fútbol es bastante triste, pero a la vez emocionante, que estos dos astros todavía puedan jugar y tengan un alto nivel, ya que son sus últimos momentos. Y es que dentro de poco podrían retirarse. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué piensas? ¿Realmente en el Al Nassr querían a Messi y como no pudieron contratarlo, se quedaron con Cristiano Ronaldo? ¿O al contrario, iban por Messi, pero cuando vieron la oportunidad de que Cristiano Ronaldo pudiera fichar con ellos, la tomaron y decidieron al portugués que al argentino o lo último? Realmente el Al Nassr quiere hacer la locura de juntar a estos cuatro jugadores en un solo equipo: Luke, Sergio, Lionel y Cristiano. Y que ya tiene a Cristiano, e irían por los otros tres, sobre todo por Messi. ¿Te imaginas ver jugar en un mismo equipo, por lo menos en una temporada, a Cristiano y a Messi juntos? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero conocerle. Alto. Antes de irme, te espero en mi canal Archivos Miedo, mi canal de misterio y terror, Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.